Una vez por todas, dominicano, estamos en una guerra y Haití es nuestro enemigo. No podemos ver a esa gente como amigo, ni tener humanidad con él, ni solidaridad, y que no, 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 que es un enemigo. Es que si tú lo ves en tu casa, te va a matar. Si tú lo das trabajo, te va a matar. Si te vende algo, lo va a escupir. Es un enemigo, no hay enemigo pequeño. Maquiavelo dijo que no hay enemigo pequeño. Atención pueblo dominicano, ahora más que nunca queda demostrado que es necesario que los dominicanos todos nos demos cita este 27 en el Palacio Nacional de la República Dominicana, donde le haremos presión al presidente Luis Abinader con relación a esta invasión haitiana en la República Dominicana. Señores, nada más quédense hasta el final de este video para que ustedes se enteren qué acaban de hacer los haitianos en nuestro país, señores. Lo mismo están acabando con los dominicanos. Y es por eso, señores, que es necesario que todo el pueblo dominicano se dé cita este 27 de septiembre en la sede del Palacio Nacional. Compartan estas informaciones por todos los medios y denle me gusta a este video. Yo lo sé, tú lo No hay sabes, y si no excusa lo de sabes, ninguna pues ven forma que te vas a para que el enterar. pueblo dominicano Viernes no se 27 de desista septiembre, este una de la 27 de tarde, septiembre en todos el los Palacio caminos conducen Nacional hacia para esta gran exigirle al protesta, presidente hacia Luis el Palacio Abinader que le Presidencial de resuelva la a los República dominicanos este Dominicana. problema de la Vamos invasión todos los haitiana en dominicanos a suelos exigir dominicanos unánimes y a más una sola voz. ahora. Con lo que usted se Sí a la va a deportación enterar masiva, no recientemente, más ¿qué invasión en las hicieron los escuelas, hospitales, haitianos? puestos laborales, Señores, ni las hasta calles de guagua República gratis hay para Dominicana. asistir a esta Necesitamos manifestación. de tu Corran la apoyo, voz y necesitamos compartan estas unirnos. informaciones ¿Cuál es por el punto todos de los encuentro? medios. Yo lo sé, tú lo sabes, y si no lo sabes, pues ven que te vas a enterar. Viernes 27 de septiembre, una de la tarde. Todos los caminos conducen hacia esta gran protesta, hacia el Palacio Presidencial de la República Dominicana. Vamos todos los dominicanos a exigir unánimes a una sola voz, sí a la deportación masiva, no más invasión en las escuelas, hospitales, puestos laborales ni las calles de República Dominicana. Necesitamos de tu apoyo, necesitamos unirnos. ¿Cuál es el punto de encuentro? Metro Juan Bosch, Avenida Máximo Gómez con 27 de febrero. Tenemos autobuses totalmente gratuitos aquí en Santiago en el Monumento. A las 7:30 de la mañana tiene que estar ahí. En Jumbo, La Vega, a las 8 de la mañana. Y en Bonao, en la Bomba Sunix, tramo autopista Duarte, a las 8:30 de la mañana. Esto es un compromiso de todo el dominicano. Bueno, señores, increíble pero cierto, no van a creer lo que acaban de hacer los haitianos ahora en la República Dominicana. Multitud de haitianos agrede a tres dominicanos. Una fuerte multitud de haitianos agredió a tres agentes de migración en Buenos Aires de Herrera. Bueno, señores, los haitianos no es tan fácil en RD. Ya están demostrando inclusive que es de verdad que el país le pertenece. Una gran turba de haitianos agredieron fuertemente a tres agentes de la Dirección General de Migración. Un hecho ocurrido en el sector de Buenos Aires de Herrera, Santo Domingo Oeste, impidiendo así que pudieran realizar un operativo de interdicción de extranjeros en posibles estatus irregular en el país. La información fue dada a conocer a este medio por el organismo de migración. Se dice que a los agentes migratorios identificados como Jean Manuel Bisonó
y Sandy Yang le dieron con botella, mientras que a un tercer agente identificado como Marcos Ramírez Guzmán, a este los haitianos le entraron con hambre porque lo mismo se lo comieron a mordidas. Todo esto por subir a cuatro extranjeros en un vehículo de la Dirección General de Migración. El operativo no pudo ser realizado debido a la agresividad de la multitud haitiana ante la presencia de los integrantes de migración, dijo la entidad en una nota de prensa proporcionada a este medio. Con esta agresión, Migración señaló que suman 11 los agentes que son atacados durante sus operativos en lo que va de este mes de septiembre. Señaló además en la nota de prensa que con estos actos violentos a sus agentes se le impide la labor de interdicción a extranjeros que se realizan en diferentes barrios y municipios de la República Dominicana bajo el amparo de la ley 285-04 de Migración. Migración subrayó que estas agresiones las realizan haitianos a dominicanos y que la misma van a tener severas consecuencias. El organismo de Migración, en modo de recuerdo, además explicó que el pasado jueves 8 de agosto en Villa Juana, dos agentes fueron agredidos por un grupo de comerciantes y motoristas para evitar la detención de varios extranjeros en condiciones irregulares en la República Dominicana, por lo que estos colaboradores se recuperaron en uno de los centros de salud del Distrito Nacional. Asimismo, también se dio a conocer que el pasado domingo 3 de agosto, en el Almirante de Santo Domingo Este, un grupo de residentes asumieron una acción similar y afectaron a dos miembros de Migración más. En el sector Amalia, en la residencial El Sendero, una turba de haitianos y dominicanos el pasado lunes 5, al notar la presencia de vehículos de Migración, comenzaron a lanzar piedras y palos y otros objetos, donde no solo atacaron a uno de nuestros integrantes de Migración, sino también el único extranjero interditado en el lugar. Ambos fueron llevados al hospital Darío Contreras. Además, señaló que en Fiusa, Higüey, provincia de la Altagracia, un extranjero le dio con un martillo en la cabeza a uno de los militares que participó en el operativo de interdicción y también agredió a agentes de Migración que encabezaba el operativo. Ambos se recuperaron en sus casas. El titular de la Dirección General de Migración, Venancio Alcántara, por su parte reiteró que pese a estas agresiones, los operativos de interdicción continuarán conforme a la ley 285-04, su reglamento de aplicación descrito en el artículo 631-11, el respeto a los derechos humanos y las normas internacionales de la República Dominicana. Disculpe. Todo el pasaporte de Chile y no le pagan a la inmigración chilena para que no lo devuelvan a su país. Eso hacen los dominicanos. Y cuando lo devuelven, se van dignamente a su tranquilo, país. Tranquilo, contento, vengamos, no andamos gritando como no Chile. No dicen que Chile es un país racista, como se llenan ustedes la boca. Que vienen por Escucha, los montes y después quieren que lo deporten con aire acondicionado. Señorita, esa es la diferencia. Señorita, por favor. Cada quien escucha, tiene que estar por en favor. Su lado, porque ustedes mismos no son compatibles. Ustedes mismos nacieron en... Bueno, señores, en otras informaciones se le sigue exhortando al pueblo dominicano estar atento y preparado y no confiar en los haitianos, ni mucho menos bajar la guardia en contra de los haitianos. El pueblo dominicano continúa tratando de hacer despertar
al resto de los dominicanos que aún no han despertado con relación a esta invasión haitiana en la República Dominicana. Mucha atención, señores, a estas informaciones que le vamos a dejar a continuación. Echando la culpa a los haitianos, sí tienen culpa, pero el más culpable es ese presidente que nosotros lo pusimos como nuestro presidente. ¿Cómo va a ser que él va a tener prioridad para los inmigrantes haitianos antes que a su país dominicano? El primer presidente en mi vida que he visto que hace esto es el presidente Luis Abinader. A ese que nosotros tenemos que quitar de estas sillas, señores. ¿Por qué él fue que trajo esta recua de haitianos a nuestro país, señores? ¿A quién él defiende? A los haitianos. Él no nos defiende a nosotros. Parece que él nos tiene un odio hasta la muerte. ¿Qué nosotros vamos a hacer con este presidente? Díganme ustedes. Dime, Manny, ¿qué vamos a hacer? Yo le puedo responder. ¿Qué vamos a hacer con ese presidente? Ese presidente, lo único que podemos hacer es el día 27, la antigua orden dominicana está llamando a una protesta. Vamos a llamar al pueblo dominicano a exigir los derechos del pueblo. Ahora, nosotros, el pueblo, debemos de saber que el presidente debe de recibir todo el repudio del pueblo dominicano y mantenernos alerta, porque él va a salir a hacer lo que es el, oye, lo que es el pacto de lo que es la firma de lo que es la Constitución dominicana. Ojo con esta vaina, Fer. No, mire, si ese señor reforma la Constitución, donde dice que nuestra Constitución establece quiénes son dominicanos por el jus sanguinis, o sea, la relación con la sangre de que son dominicanos, los hijos dominicanos, y la cambia por el jus solis, el derecho de tierra, nacer en tierra, y todo lo que ha nacido aquí automáticamente serán dominicanos. Aquí se va a armar la del diablo, se va a armar aquí, coño. Mira, déjame decirte algo, mi hermano. Señor, voy a decir algo que quiero decir hace tiempo. Permíteme decir algo que tengo en mi pecho hace tiempo. ¿Usted sabe por qué ese señor está tonto así, no ha traicionado? Porque ese señor no lo ve de esta patria, que ese señor, su sentir no es de un dominicano, porque él es extranjero, su familia es extranjera, su familia es de Medio Oriente. No, pero él no tiene tanto valor para llegar ahí. Sabe que no va a soportar eso, no es la de nosotros. Su costumbre familiar ahí. Ya se está planificado, hermano, en el Congreso. Oye, que no lo va a hacer, ya está en el Congreso ya. Pero para eso tenemos instancia, está el Tribunal Constitucional, en caso de que se aprueben las dos cámaras, son dos cámaras, y están luchando ellos porque es una sola cámara solamente. Es un mareo, y están luchando. Es un plan, mira, es un plan maestro para no funcionarlo, estamos fusionados. Esta es una para fusión. Dominicano, un segundo. Dominicano. A esta invasión. Que los haitianos ya son dominicanos y abrir esa frontera. Demócrata. Entonces, eso no va a permitir. Aquí se va a armar del diablo, se va a aquí, coño. Aquí se va a armar la del diablo, porque el que no quiera pelear va a tener que pelear obligado, porque es la vida de un dominicano contra un invasor. Aquí tenemos una ocupación, ya tenemos, señores. Siempre me menciono el este allá, Fiusa, allá, el hoyo de Fiusa. Señores, ya tenemos un asentamiento ya prácticamente legalizado. Ahorita ellos declaran que ese terreno es un estado independiente. Ya, en derecho internacional se constituye un estado de esa manera. Primero, con territorio, lo tienen, el hoyo de Fiusa, parte de una provincia de República Dominicana. Segundo, la población la tiene, y todos son haitianos. Y tercero, instituciones. Supe que hay un síndico que es haitiano. Y con esa gente porque son brutos, cuando se levanten y diga, coño, aquí somos haitianos todos, esto es un estado, esto se va a llamar Dominica Haití, como ellos lo quieran poner, o Grajiris, esto se va a llamar el estado Grajoso, se va a llamar esto aquí. Ya no vamos a hacer nada. Si lo apoyan de otro estado, de otra potencia, como Estados Unidos, que es un maldito traidor,
maldito traidor mil veces, y Francia también, que es un maldito traidor que ha dejado su antigua colonia, la ha dejado a su suerte. Mira como dice, como estaba diciendo esta señora, que la admiro y la sigo, terremoto en su casa. Gracias a República Dominicana que ganamos oro en la casa del enemigo de Haití, en Francia, que República Dominicana representó los dos países. Usted se equivocó, coño. Nosotros ganamos oro, Dominicana ganó oro, y no representamos, coño, a ningún maldito país grajoso, enemigo. Entiendan una vez por todas, dominicanos, estamos en una guerra y Haití es nuestro enemigo. No podemos ver a esa gente como amigo, ni tener humanidad con él, ni solidaridad, y que no, que es un enemigo. Es que si tú lo ves en tu casa, te va a matar. Si tú no das trabajo, te va a matar. Si te vende algo, lo va a escupir. Es un enemigo, no hay enemigo pequeño. Maquiavel nos dijo que no hay enemigo pequeño. Paso buenas noches, compañeros patriotas. Dios los bendiga a todos. Quería preguntar, escúsenme solo un segundo, si ustedes han escuchado algo sobre que el vudú, como que están por legalizarlo. Por legalizarlo. Yo escuché eso y yo estoy mala. Eso será verdad, rumores. Yo quiero que lo legalicen. Claro, porque es más presión. Yo quiero presión. Es presión que necesita el pueblo. Y ya, eso, y eso del artículo 18 también, que lo aprueben. A ver si es verdad que ya pela. Bueno, Fede, yo me voy a mandar. Gracias, guerra civil. Gracias. Claro, tenemos que salir de esto, mano. Ya, es presión. Demócrata, Rafaela, Javier. Gracias, muy buenas noches por participar con nosotros. Mucho debate, muchas exposiciones certeras a favor de República Dominicana. Cada quien con su propio planteamiento. Así que un abrazo a cada uno de ustedes. Mañana, claro, vamos a salir de esta mañana valla. Será otro día y estaremos de nuevo por aquí. Manny, como siempre, feliz noche, patria o muerte. Bendiciones.